Ángel de Brito incomodó a su compañera del jurado, tras hablar del escándalo Nara, Icardi, Suárez. Pampita dijo que no iba a opinar sobre lo que sucedió. De Brito aseguró que parece un déjà vu. Este martes en la academia, se presentan ya las últimas parejas. Marcelo Tinelli sabe que el tiempo es tirano luego del cambio de horario, y se apresura en hacer la presentación de los jurados para poder llegar a tiempo con las coreos, sin embargo no pudo evitar detenerse en Ángel de Brito. El conductor de Los Ángeles de la Mañana, maneja mucha información sobre el tema que está en boca de todo el país. Se trata por supuesto del Wandagate. Resulta que tanto Intrusos como el programa conducido por Ángel, recibió una intimación de la China Suárez para que no puedan nombrarla, luego de las declaraciones de Yanina Latorre. De todas maneras, Marcelo no pudo contenerse la curiosidad sobre nueva información sobre la polémica separación, y la tercera en discordia y le preguntó si tenía algo para decir. Ángel apuntó que si bien Mauro Icardi pidió perdón, Wanda Nara no lo perdonó y que están en la misma casa pero en ambientes diferentes. Además agregó que la tercera en discordia, por la China Suárez, iba a dar su versión de los hechos al otro día. Por lo que Marcelo indicó que iba a estar atento para saber si había perdón o no y qué es lo que decía la actriz al respecto e indicó que la noticia lo ocupa desde que se despierta. Luego de ello Ángel ocupó su lugar en el jurado al lado de Pampita. La modelo se mostró reacia a hablar sobre el tema incluso en su propio programa, por la historia que ello trae aparejado en su vida. Por lo que el comentario de Ángel le generó una evidente incomodidad, que no pudo disimular. Me da un poco de déjà vu todo esto, porque así arrancamos hablando en su momento de todo esto, apuntó sin filtro para recordar aquel momento en que Pampita encontró a la China con Benjamín Vicuña en el motorhome que terminó en la polémica separación.